Bueno, estoy acá en la tienda Sahú, esta tienda y fábrica de gafas que está en todo Colombia, que hacen sus gafas a partir del reciclaje del plástico, en esta alianza que hace con Chocolisto y Save the Children para llevar a los niños de Colombia que tienen problemas de visión sus gafas, un kit como este donde están sus gafas y que puedan tener una mejor visión para su desarrollo intelectual, social y todo lo demás. Acompáñenme a ver qué encontramos porque me parece una iniciativa hermosísima para seguir ayudando a los niños de Colombia. Andrés Arango es el director de marca de Chocolisto, esta marca que está en muchos países y que lidera esta iniciativa de unir a tres instituciones. Chocolisto, que es una empresa de chocolate, ¿verdad? Nuestra cocoa favorita. Sahú, que es la marca de gafas. Y Save the Children, una institución que amamos porque ayuda a muchos niños en el mundo. Cuéntame, Andrés, ¿cómo es esto? ¿Cómo se juntan y qué es lo que proponen? Claro que sí. Bueno, el propósito de Chocolisto es ayudar a que los niños lleguen lejos. Entonces lo que buscamos es que a través del programa Creciendo Juntos con Chocolisto empecemos a derribar esas barreras de la educación que tienen hoy nuestros niños. Tenemos dos programas, uno es Academia de Pasiones y el otro es Su Visión, Su Futuro. Lo que buscamos con Su Visión, Su Futuro es llegar a poblaciones vulnerables, diagnosticar temas de salud visual y con eso darles las gafas que se realizan a partir de plástico reciclado. Lo que tengo entendido es que Chocolisto va a donar las tapas de sus tarros. Sí, de sus tarros de cocoa, donde hacemos la rica cocoa fría y caliente. Y con esas tapas, Sahú las recicla, saca esta materia prima que es plástica y de ahí parte a hacer las gafas que van a usar los niños. ¿Esa es la dinámica? Correcto, mira, lo que nosotros hacemos es una recolección de tapas, tanto tapas de nuestros consumidores y las personas que compran Chocolisto, pero también de las mismas tapas que nosotros tenemos en nuestra fábrica que tal vez tienen algún error y no las podemos utilizar. Esas se le comparten a Sahú y Sahú, dentro de todo su proceso de reciclaje, pues ya saca este plástico que utiliza para las gafas. El año pasado, en 2023, entregamos 500 gafas. Para este año, la meta que tenemos son 2.000 gafas, es decir, vamos a hacer 4 veces más el impacto del año pasado. Y hoy ya tenemos planificada la entrega para 1.400 niños. Entonces, realmente estamos esperando llegar al cierre de 2024 con 2.000 niños impactados con el programa Su Visión, Su Futuro. Y con el programa Academia de Pasiones, que es a través de talleres de artes y ciencias en la ciudad de Medellín, lo que buscamos es impactar 400 niños este año para un total de 2.400 niños impactados con estas iniciativas. Santiago Puente es el director de mercadeo y comercial de Sahú, esta empresa que fabrica gafas, ¿no?, a partir de artículos reciclables y que en esta iniciativa se junta con Chocolisto y con Save the Children para ayudar a tantos niños que necesitan. Yo quisiera saber qué, ahora van a usar las tapas de Chocolisto, pero ¿dónde encuentran ustedes el material que es reciclado para hacer todas estas gafas tan hermosas? Bueno, muchas gracias por tenernos acá. Nosotros realmente lo que hacemos es que tenemos dos proveedores, uno que se llama Mutam, que recolecta el plástico, y otro que se encarga de peletizar el plástico y dejarlo así como están estas bolitas. Exacto, estas bolitas de plástico nos lo entregan y simplemente nosotros tenemos una experiencia que es precisamente donde estamos en este momento, donde las personas mezclan su plástico del color que quieran y en 20 minutos tienen sus gafas hechas a partir de plástico reciclado totalmente personalizadas. Es decir, ustedes también hacen eso, es decir, yo que aquí estamos en la zona de experiencia de esto. Pero me van a hacer una para mí. Pero por supuesto. Pero claro que sí. Fucsia. Ay, fucsia, mira por acá, yo creo que está, mira. Sí, y lila, así bien excéntricas, a lo Elton John. Exacto. Y te las tenemos redonditas también. Sí, todo como tú quieras. ¿Cuánto llevas a Ju en el mercado? Y están en todo Colombia, ¿no? Nosotros estamos en todo Colombia, envíos nacionales. Tenemos tiendas en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena y en Barranquilla. Empezamos hace más o menos 6 años, ya vamos a cumplir, en la universidad. Eso fue como un chiste, casi que ni siquiera un proyecto. Era en vez de vender sándwiches o brownies en la universidad, vendíamos cuelgagafas. Y después fue que empezamos a entrar, cuelgagafas, pues digamos que el accesorio para las gafas, y después fue que empezamos a entrar en el mundo de gafas y después en el mundo óptico, que por detrás tienes, digamos para, que... Para la fórmula. ¿No? Para la fórmula. Entonces ya nos empezamos a meter en este mundo óptico y nosotros digamos que siempre hemos velado por ser
sostenibles desde el producto y ser lo más sostenibles que se pueda, siempre manejando la honestidad en eso, pero no teníamos ese pilar de sostenibilidad social. Entonces, cuando Chocolisto llegó con esta iniciativa, pues para nosotros fue increíble, y nosotros siempre decimos una cosa que es muy importante, que la vida es muy corta para no ver bien, y pues cuando uno le da la oportunidad a niños de bajos recursos que no tienen cómo poder comprar estas gafas, pues les cambia la vida. Desde la satisfacción de ver bien, desde poder mejorar en sus hábitos de estudio, y pues eso es increíble.